Minut de silenci a la mascletà d'avui per la mort d'un treballador de la pirotècnia Caballera Olocau. L'home de 41 anys i natural de paterna estava manipulant material pirotècnic quan s'ha produït l'explosió que ha acabat amb la seva vida. La família Caballera estava destrossada. Mis primeras palabras de condolencias, todo el pésame a la familia de David, a todos los amigos, a la propia pirotécnica Ricardo Cabell que tuve la ocasión de visitar en Holocau y las medidas de seguridad son muy altas, pero bueno, eh, la tragedia que se ha producido hoy nos ha conmovido. Bona nit. L'oratge també ha fet que les falles d'este any tinguin un inici un poc accidentat. Les fortes ratxes de vent que s'han registrat este cap de setmana han provocat desperfectes alguns monuments que ja estan als carrers com la falla vinguda a Burxassot Joaquim Ballester, la figura central de la qual s'ha vist afectada al caure a terra. Afortunadament no s'han tingut que lamentar danys personals. Y este matí la Diputación de Valencia ha reunit a más de 3.000 fallers y falleres de la provincia. En ese acto que se ha celebrado a la plaza de Manises, se'ls ha volgut traslladar el mensaje de que les falles tenen que ser més igualitàries tracta és de treballar colze a colze amb les falles per reivindicar la igualtat a través de, dels banderins, que precisament el que vull reivindiquen és que som igualtat. Si l'any passat celebràvem de manera conjunta amb les falles que eren patrimoni de la, de la humanitat, aquest any hem volgut que el, el Montfaller sigui també un clamor en la lluita per la igualtat. La jornada deixa altres temes que els contem de seguida a Sòcet al dia. Comencem. Un trabajador de la pirotecnia Caballera morte este matí a causa de una explosión mientras manipulaba material pirotécnic. Fins a la empresa situada en la localidad de se han desplazado los bomberos y una unidad del SAMU, que según la encargada de certificar la muerte este hombre de 41 años y natural de Paterna Olocau ha decretado tres días de dol. El mundo de les falles en general y de la pirotecnia en particular están de dol. Una explosión en las instalaciones de Ricasa, propiedad de la familia caballer ha cobrado la vida un de un seus vallador. El individuo era natural de Paterna y tenía 41 años. Y en ese momento estrobaba manipulando material en una de las casetes ahí desde la resta de las instalaciones, un fet que ha consternado al seus compaños y responsables de la empresa. El mundo de la pirotecnia hoy está muy triste. Tenemos, desgraciadamente, hay experiencias, sí, gracias. Según el centro de bombers, la explosión se ha producido pocas de del Esteud del Matí. Y fins a la zona, se ha desplazado una unidad del SAMU, el personal medil del cual ha confirmado la defunción del treballador, convertirse en la cuarta víctima de esta empresa. Desde 1993, la localidad de ha decretado tres días de dol pel su Es Un día triste, un día triste para la Pirotécnica Valenciana, un día triste para el Ayuntamiento de local. Y, y nada, pues que la pirotécnica tiene que continuar y, y sabemos que es una profesión arriesgada, pero esto la verdad es que es complicada y la situación y la familia, Ricardo Caballero, está muy afectada, pero bueno, es, es cosas que pasan cuando uno trabaja con, con pólvora El consistori ha posado a la disposición de la familia ayuda psicológica para ayudarlos en estos difíciles momentos. Y el asistencia a la máscleta de William han guardado un minuto de silencio en memoria del trabajador que ha perdido la vida este maté a la pirotecnia Caballer. Tan falleres machos como el alcalde de la ciudad y el presidente de la Junta Central Fallera han comparegut a la balconada del consistorio en cares serioses. Y el silencio que se ha a la plaza antes de la máscleta ha sido conmovedor. El delegado del gobierno Juan Carlos Moragues aprofita tres micrófonos de 7 Televalencia para donar el pésame a la familia de la víctima mis primeras palabras de condolencias todo el pésame a la familia de David a todos los amigos, a la propia pirotécnica Ricardo Caballero que tuve la ocasión de visitar en Olocau y las medidas de seguridad son muy altas pero bueno eh, la tragedia que se ha producido hoy nos ha conmovido y lamentar este triste suceso y las fallas pues son artes, ingenio, es creatividad son flores, es, es música y, y también pólvora y dentro de lo que, lo que es la pólvora pues nosotros a través de Guardia civil, está dando eh, clases, charlas en las comisiones falleras la última la tuvimos el sábado para que los niños utilicen los petardos de forma segura y en ese sentido pues intentando concienciar y sensibilizar que pólvora sí, pero utilizada de forma adecuada Y también a la comunidad valenciana conmoció el día después de la aparición del chicotet Gabriel y la autopsia ha desvelado que el menor va a morir asfixiado pero estrangulamente el matiz día de la seua desaparición Después de 12 días de la seva desaparición, la Guardia Civil detenía a Ira Ana Julia en la localidad de Vícara, Almería. La parella del padre de Gabriel va a ser sorpresa mientras trasladaba el cadáver del nen en el maleter del seu coche. Hará falta per determinar si ha agud complicidad de otras personas y el móvil del crimen. El Sachen en que la detinguda no va a actuar sola y manechen dos hipótesis principales: la pasional y la económica. Pero si el segres inicial de Gabriel ha estado motivado por el deseo de reclamar un rescate a la familia, hoy en Vicar, municipio en el cual residía la detinguda y en el cual va a ser arrestada, ha celebrado una concentración de van ayuntamiento. Decenas de veins. s'han unit en aquest moment de dolor en la concentració, moltes llàgrimes i també grits d'assassina dirigits a la detinguda El Ayuntamiento de Alacant atraviesa una difícil situación y que afecta directamente al su alcalde, Procesapel Cas Comercio. Gabriel ha anunció que está disposada a dejar la alcaldía si es garantéis que 15 rechidos recolsen la investidura de Eva Montesinos. Es mes, hace chit que condiciones ni pactes. Si no si seguirá como alcalde de Alacant, ya ja que el objetivo del seu pas es asegurar la continuidad socialista al consistorio. El alcalde de la ciudad, Gabriel Echavarri, aparecía en una sala de prensa abarrotada de periodistas, pero también de políticos de la oposición, junto, además de sus compañeros de gobierno, su familia y su abogado. Echavarri comenzaba explicando que no aceptaría preguntas cuando acabara su declaración. Reconocía que estaba dispuesto a dar un paso al lado cuando se le notificara la apertura de juicio oral. Eso sí, lo hacía con unas condiciones muy concretas. Según los estatutos de mi partido, el día de comunicación de una autoapertura juicio oral se tiene que dar un paso atrás y yo le comuniqué que ese día y solo ese día ¿eh? si hay una mayoría de 15 concejales, de 15 concejales, eh, que aseguren el voto para la continuidad del proyecto socialista en la ciudad de Alicante, yo daría un paso atrás. Por tanto, comienzo de forma personal en la búsqueda de 15 apoyos para que la número dos del Partido Socialista de Montesinos, ...en caso de dimisión, en caso de estar esos 15... ...sea la próxima alcaldesa de la ciudad. 15, 15 votos sin condiciones previas. Echavarría aseguraba que no se marchará... ...si tiene garantía de que esto suceda... ...y dejaba claro que no habrá condiciones ni pactos... ...y que el tripartito no se reeditará... ...porque fue un error... ...y que no le dejará jamás la Alcaldía al Partido Popular. No se van a reeditar tripartitos... ...ni se van a reeditar fracasos. 15 votos, única y exclusivamente para que Eva Montesinos sea alcaldesa, sin ninguna condición. En caso de que ese día, e insisto, solo ese día, no haya 15 votos, continuaré como alcalde hasta el final del mandato, porque no vamos a entregar el Gobierno a la ciudad a un partido podrido, corrupto, como es el Partido Popular. El alcalde o ha confirmado podrido, también corrupto, que espera es que la comunicación Popular. de la apertura de juicio oral llegue en un periodo que oscilará entre el mes y el mes y medio. I el president de la Generalitat ha inaugurat la nova oficina europea precisament a Alacant i ha aprofitat per explicar el pla d'acció de finançament europeu de la Generalitat. El cap del Consell ha destacat que l'accés a nous programes i convocatòries europees exigeix una estratègia conjunta, l'objectiu de la qual és obtindre més recursos europeus i més eficiència en la gestió d'eixos recursos. Puig ha afirmat que la comunitat travessa una etapa de normalització en les relacions amb la Comissió Europea. En aquest mateix acte també ha comentat la situació que travessa l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri. No, els estatuts del, del partit parlen del, de l'apertura del judici oral, però també parlen dels casos de corrupció, i este no és el cas. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que ja ha que resol de la crisi política. Mire, el, el problema jurídic en si mateixa no és el problema fonamental, al meu parer. Ara, bé, si s'ha decidit ara... Eh, d'alguna manera situar-lo ahí, pues bueno, tenia que ver. la política no és matemàtiques. Canviem de tema perquè el personal de l'Hospital Dr. PC de València es sent impotent i la seva situació laboral provoca ansietat i insatisfacció. Així ho han denunciat a través d'un comunicat i una concentració a les portes del centre sanitari. Afirmen que la demanda assistencial augmenta i que el personal que l'atén disminueix i insten a la Conselleria de Sanitat a que fiqui una solució immediata. La Junta de personal del Departament Valencià del Hospital Dr. Peset s'ha concentrat en front del Centre Sanitari. L'objectiu és expressar la seua enorme preocupació per la situació que segons els seus responsables estan travesant el que repercuteix en unes males condicions laborals i un pèssim servei als pacients. Estem cansats de que canvien el personal d'uns sitios a altres, de que no contraten personal i cada vegada se ve mermada la plantilla. Y cada vez los servicios se van disminuyendo, a no ser por el gran trabajo que hacen los profesionales sanitarios. Segons un comunicat emès pels membres de la Junta, la demanda d'assistència de la població es manté, mentre que el personal que dona resposta disminuís fins a extrems alarmants. Afirmen també... que es ningún echen sense, respete ni consideración. Nosotros intentamos, los profesionales, que no les afecte a nivel cuidados y, de hecho, no les afecta, pero claro, el personal está muy cansado porque trabaja muchas horas, se les debe muchos días. Eso también se transmite en las listas de espera, que son muy grandes, en la falta de camas en los hospitales, en el exceso de pasillos cuando hay y todo ello se, se mantiene por el celo de los profesionales hacia su profesión. El sindicato de SIF recolza las demandas... ...de los del Peset ...y critica las condiciones... ...en las cuales han de realizar... ...el seutrevalle en el hospital. Eh, falta personal, falta coberturas, eh, bajas... ...todo esto implica que, que claro... ...el nivel asistencial eh, se resiente... ...entonces lo que queremos es, pues... A part de apoyarles, les queremos hablar con el Director General de Recursos Humanos o con, vamos, la consellera o con el Director General de asistencia Sanitària. Els treballadors han assegurat que es senten impotents i la seva situació ha arribat a límits insostenibles de desesperació que provoca insatisfacció i ansietat. I decenes de dones i també homes han participat este cap de setmana en l'acte que clausura les activitats per la Setmana de la Dona, la més reivindicativa que recorda a IBI. Totes elles han recorregut part de la localitat i fonen les proclames del moviment feminista que al llarg de la setmana passada ha acaparat el focus mediàtic encapçalant la lluita per la igualtat de gènere. La mobilització femenina i les reivindicacions de les dones han centrat l'actualitat informativa durant les darreres setmanes a les comarques de la muntanya a la cantina. Coincidint amb el Dia Mundial de la Dona el passat 8 de març, el moviment feminista ha tret al carrer la lluita que porta segles lliurant contra el patriarcat i el dictat del gènere masculí o a fer d'envagues i manifestacions que han omplert de morada els carrers de l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castella, però aquest moviment no està disposat a que la seva lluita siga només d'un dia. De fet, ahir s'ha dut a terme durant del passat cap de setmana una nova activitat que ha estat caracteritzada per la presència de dones i també de les seues reivindicacions per la igualtat real desenes d'elles i també homes han participat en la tercera edició de la marxa de la dona, Una iniciativa relativament recent però que enguany al fil de les protestes del col·lectiu feminista ha comptat amb una participació més elevada. A banda de fer esport i recórrer la localitat, la marxa ha està envoltada de missatges per acabar amb la discriminació femenina. La tercera edició de la marxa de la Dona eh, bé, la, es va plantejar doncs, el primer any que vam entrar al doncs per no celebrar només el dia 8, sinó fer-ho un poc extensiu a tota la setmana i donar més visibilitat i, bueno, pues una marxa que compartim amb, el, amb tot el que vulgui vindre, passar un rato, respirar l'aire lliure, visitar el nostre entorn. Això pregunten els homes, que si poden vindre, clar, per suposat, s'ha estat obert a tots. Sí, i any rere any la gent s'anima i funciona. La marxa ha recorregut diferents localitzacions de la Vila Joguetera i des de la plaça de la Palla, dins d'un recorregut amb escassa dificultat. L'activitat ha de comptar amb una elevada participació, ja que es tracta de l'acte que clausura les activitats de la Setmana de la Dona a la població, incloent un aperitiu en el què les reivindicacions de les dones han estat molt presents. La marxa de la dona ha posat punt i final a unes jornades en les que la igualtat que reivindiquen les dones ha capitalitzat bona part de l'agenda a la Vila d'Ibi. Rebem esta nit a Sataldia, l'odontòleg Primitivo Roig. Buenas noches, bienvenido Primitivo. Porque estás aquí para hablarnos de un nuevo método en, en odontología llamado el Slow Dentistry. Así es. ¿En qué consiste exactamente este método? Pues básicamente al final es, es la consecuencia de una reflexión de que la aceleración a la que vivimos y que la velocidad desmedida pues, no es tan beneficiosa como nos pensamos y no deja de ser una adaptación de lo que es el movimiento slow en tantas otras disciplinas como pueda ser la moda, la alimentación, la... La gastronomía, por supuesto, la agricultura. Eh, también en la medicina y en concreto en mi campo, en la odontología. Pensamos que hacer una odontología más en calma, con un consumo más responsable y basándonos más en la prevención y en el cuidado y en la atención controlada es más positivo no solo para el profesional, sino también para el paciente. ¿Esto quiere decir que los que acudimos normalmente al, al odontólogo acudimos estresados, nerviosos, con rapidez y queriendo terminar pronto? Hombre, no todo el mundo, pero yo no creo que sea una consecuencia de acudir al dolontólogo. Creo que, por lo general, la sociedad, eh, sobre todo occidental y en países desarrollados, es bastante estresada y vamos en vuelta rápida y derrapando prácticamente en cada esquina. Eh, al dentista, pues es cierto que hay una tendencia histórica, un poco ahí heredada de generación en generación, de que el dentista da miedo, pero... Me has de permitir, Carles, que, sí, sí, que, 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 que luche contra ese estigma, porque creo que de verdad hoy eh, no está justificado, creo que es injusto, creo que la odontología eh, puede ser muy amable, de hecho lo es, y que si aplicamos políticas de prevención y la gente va cuando no tiene ningún problema y motivamos a, la, a las personas a que acudan a las clínicas cuando aún están bien, no cuando tienen una urgencia que, lógicamente, ya crea eh, ese, esa crisis un poco, esa escena un poquito más de urgencia pues la odontología, como siempre digo, puede ser incluso placentera. Primitivo, ¿de qué manera aplicas el, este nuevo método en tus, en tus consultas? Bueno, yo tengo una consulta, una, pero mira. sí que es cierto que formo parte de una red mucho más grande, en la que somos varias clínicas repartidas por todo, por todo el país, por toda España, y al final nosotros en la odontología se basa en un principio muy, muy básico, que es eh, priorizar la calidad por encima de la cantidad. Eh, pensamos que ralentizar hacer las cosas despacio eh, eh, no ver a más pacientes de los que debes eh, para poder atenderles y hacer las cosas bien pero no bien de cualquier forma hacer las cosas bien a la primera que creo que es un valor que hay que recuperar eh, no equivocarse y implicar al paciente en el tratamiento hacerlo más partícipe humanizar de nuevo la medicina y la odontología, como fue en sus orígenes esta profesión, donde antes se hablaba mucho y ahora parece que en casi todos los oficios hay menos tiempos para hablar, y al menos en mi campo hablar con el paciente es fundamental, la comunicación es la esencia, es el engranaje para gran... tranquilizarle, ¿no? Imagino. Para tranquilizarte, para explicarle cosas, para que el paciente sea uno más del tratamiento, que colabore, que participe, para que comprenda, es fundamental. O sea, que el método iría más destinado a los profesionales que no a los pacientes. El método va más destinado a los profesionales. Y los que se benefician, lógicamente, son los pacientes que son los consumidores finales de todos los beneficios que aporta la odontología Slow. ¿Se ha aplicado ya este, este método Slow? Sí, 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 se está aplicando. Entonces, sí, ¿la valoración sí. de los pacientes cuál es? Es muy positiva y eso es lo que más nos anima. De hecho, eso es lo mejor que funciona. Nosotros, antes de sacar toda esta metodología, la validamos en varias clínicas durante... Esto no es algo que hayamos inventado. ahora. Llevamos 10 años trabajando en en todos estos procesos y en, y en crear una filosofía convertirla a una metodología en crear protocolos y procedimientos que, que hemos validado hemos testeado y el gran éxito de esta metodología es sobre todo que el paciente se convierte en un embajador que de verdad está recomendando este tipo de hacer las cosas se sabe en cuántas o tenemos el dato de que en, en cuántas eh, clínicas eh, se está aplicando este, este método más o menos mira la, eh, eh, la odontología Slow como tal, actualmente, con clínicas que estén en nuestra red, somos 16 clínicas repartidas por todo el país. Y empezamos hace... Eh, no llega ni a un año. Uh -huh. ¿eh? Nos constituimos como red de clínicas de odontología Slow. Justo es decir que nuestra metodología eh, se origina de una filosofía que es trabajar bien, despacio de y con control, que es una filosofía que está en la genética de muchos otros profesionales. Hay mucha más gente y, y por eso se identifican tantos colegas que seguramente nos escuchen del sector, que, que se identifican con con los pilares de esta, de esta metodología, de trabajar bien, de hacer de la calidad una, una prioridad, de dedicarle tiempo al paciente, de humanizar, de escuchar, de trabajar con control, pues esto lógicamente hay mucha gente que se identifica. Ahora, con la metodología tal cual, con nuestros procesos que tenemos eh, lógicamente eh, creados por nosotros, somos actualmente 16 y creciendo. Eso te iba a preguntar, si había más, más profesionales que se habían interesado en, en implantar este método en sus eh, clínicas. Sí, la, la, estamos francamente sorprendidos con, con el impacto que ha tenido dentro del mismo sector y, y tenemos pues eso, muchas, muchas clínicas repartidas por toda la península y tenemos alguna también en, en las Islas Canarias y en Baleares que, que pues, bueno, están por la labor de, de subirse al carro de la odontología slow. Estamos hablando del método Slow Dentistry y de repente me encuentro en el cuestionario que aparece el, el método o el término fast. Dentistry, que me imagino que será lo, lo contrario. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las diferencias? Uno más rápido que otro, eso está claro sí. por el nombre, pero... Yo me atrevería, si, si, si me permites, a, a compartir con, con los televidentes que slow no quiere decir lento. Slow quiere decir en calma. Entonces, hay un dicho muy popular, muy español, que es vísteme despacio que tengo prisa. Mm. Pues se aplica igual a la medicina. Más prisa tienes, más quieres correr... Más malas pasadas te juega la biología. Igual como la agricultura tiene sus tiempos, la biología humana también los tiene. Hay otro refrán que dice que las prisas son malas consejeras. Efectivamente. Pues, pues, pues aquí es tal cual. O sea, a veces hacer las cosas con control, planificar bien, nos permite acabar antes y hacer las cosas eh, mejor. O sea, que hasta que llegó el método slow, en calma, lo que se hacía era, lo que se aplicaba era el, el método fast. En algunas clínicas sí y en otras no. Yo creo que el, la vida fast, la odontología fast, la medicina fast es una consecuencia del consumo, lo tengo que decir, absurdo al que estamos abocados como sociedad. Es decir, el lo soluciono con pastillas, el no tengo tiempo para pararme a ver qué tal me encuentro porque no puedo parar de correr, porque si paro de correr parece que alguien ha dicho que nos vamos a morir, y, y al final yo creo que el fast es la consecuencia de la vida moderna. Pero nuestro origen como profesionales dentro de la odontología, de la medicina y de cualquier oficio siempre ha sido hacer las cosas en calma. La novedad es, en la actual vida y el actual ritmo que llevamos, sin renunciar a la tecnología, volver a los orígenes de hacer las cosas con la eh, atención y el esmero que merece hoy el paciente. Si algún profesional, algún colega tuyo nos está escuchando y nos dice, bueno, sí, esto de trabajar en calma está muy bien, pero yo voy a ver a menos clientes, menos pacientes, por lo tanto voy a ganar menos dinero. ¿Qué le decimos? Pues es una muy buena pregunta y muy buena reflexión porque no es la primera vez que me la hace algún colega. Pues le decimos que es exactamente al contrario. Sí, si, al final nadie ha dicho que tengas que ver muchos pacientes para ganar más dinero. Para empezar, yo, si me permites, diría que ganar dinero. No es el objetivo de la odontología slow, es la consecuencia. Hay una ¿Y de la odontología en general? Hablo de la que yo defiendo, ah, vale. porque creo que hay otro tipo de odontología que se ha puesto de moda en, 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 en nuestra profesión, por desgracia, donde el mercantilismo y el Excel y el plan financiero marcan las, marca ¿no? las pautas. Sí. Eh, y perdóname que sea así de crítico, pero es que creo. Que eso no es bueno para nadie, ni siquiera para las clínicas que ejecutan ese tipo de ontología. Creo que lo positivo para la sociedad y para cualquier profesional es hacer ganar dinero la consecuencia. El objetivo tiene que ser prestar calidad y asistencial y calidad en los tratamientos bucodentales total. Siguiendo con los refranes, eso sería pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Al final, nosotros lo que queremos es que la gente esté contenta, que la gente reciba lo que necesita, que se haga bien. ¿Sería lo más eh, importante, lo más inmediato que se debería cambiar en la, en la odontología general, primitivo? Mira, para mí, yo creo que la odontología es una profesión maravillosa. Que, eh, yo lo creo. ¿eh? Y, y te lo agradezco además que me des oportunidad en tu programa y que me des espacio en, en, en vuestra televisión, porque salimos muy pocas veces. Yo, si me permite siempre digo lo mismo. Los chefs siempre están y tienen un mensaje muy poderoso, pero... Que tienen un programa propio. Ah, vale. Primitivo, vale ese es el pues tema. Habrá que hacer un programa propio para dentistas y de dientes. Porque tenemos mucho que decir y es muy positivo. La ontología es maravillosa. Tiene un desarrollo científico, una tecnología. Podemos hacer cosas que son espectaculares. Podemos cambiar la vida de las personas. Tú le cambias la sonrisa a una persona y automáticamente va a sonreír más y si sonríe más va a ser más feliz y probablemente, como dicen muchos estudios, va a tener incluso más éxito laboral. Pues este mensaje hay que lanzarlo. Ahora, que la odontología que a mí me gusta y que a tantos otros dentistas como yo nos gusta sea la que esté reinando en el país, pues a nivel mediático posiblemente no. Y quizá nosotros los dentistas de vocación, los dentistas que, que estamos aquí por amor propio, por dedicación, pues deberíamos también aprender a comunicar mejor. Pues por eso estamos aquí. Aparte de ser eh, odontólogo, también tienes una versión docente, ¿no? Eh, que, porque eh, diriges el Dental Doctors Institute of Management, donde impartes eh, formación. ¿En eh, qué se diferencian los cursos impartidos en, en este centro de la, de la formación reglada, por decirlo de alguna manera, primitivo? Pues no, nosotros, en verdad, no, les enseñe, no enseñamos en la formación que hacemos nosotros en nuestra organización, no enseñamos a los dentistas a ser dentistas, les enseñamos a ejercer y a vivir como dentistas. Eh, digamos que de la facultad salimos eh, por regla general sin que nos hayan enseñado a gestionar nuestra actividad, a gestionar la relación con los pacientes, a trabajar en equipo, a dirigir una clínica dental y eso es una parte que es... Fundamental en la excelencia clínica. Es imposible en un entorno caótico, en un entorno que no tiene control, trasladarlo a una excelencia que se ejecuta dentro de la cavidad bucal. Entonces les enseñamos a organizarse mejor, a gestionar mejor, a trabajar en equipo y a convertirse en los líderes que deben de ser. Primitivo Rocho Odontólogo, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros por recibirme. Gracias. Gracias. Valencia, vibram la docena mascleta de Les Falles, Guy Asiud, la pirotecnia murciana, hermanos Fernández de Beniel, y se ha encargado de disparar un espectáculo que ha hecho en Guayánfor, a fin de terratremol el final, una parte en la cual hay un acompañamiento aéreo muy original. Como cada día, nuestro compañero. De siete Televalencia, José González ha sido el responsable de conducir el programa especial desde la Ateneo Mercantil de Valencia. La vicepresidenta de la Diputación María Josep Amigo, no ha faltado a la cita, una no profita para recordar los por el spotius pel que les fiestas falleres son patrimonio inmaterial de la humanidad. La festa y este todo el rato escoltan música, para la flor, la yum, el soroi de la pólvora. I la veritat és que tot això és el nostre patrimoni, el que hem aconseguit que les nostres falles siguin patrimoni de la humanitat. Molt ben merescut a més. La Diputació de València obri la setmana gran de les falles proclamant la igualtat al costat de 3.000 fallers. El president de la corporació, Jorge Rodríguez, ha rebut a les falleres majors de València en un acte en el que s'han lluirat prop de 900 estàndards amb el lema Som igualtat per a convertir les festes en un transmissor de valors socials. La Diputación de Valencia ha reunido a prop de 3.000 fallers en la tradicional recepción que obre la semana grande de la festa en la Plaza Manises. l'acte d'enguany ha servit perquè tant la Corporació Provincial com les Falles llancen un crit unànime en favor de la igualtat de gènere, un valor clau per a l'abans de tota la societat. El que tracta és de treballar colze a colze amb les Falles per reivindicar la igualtat a través de, dels banderins, que precisament el que avui reivindiquen és que som igualtat. Si l'any passat celebràvem de manera conjunta amb les Falles, que eren patrimoni de la, de la humanitat, estany hem volgut que el, el món siga també un clamor en la lluita per la igualtat. El que fa l'estandard és, eh, pues, eh, no només en el món faller, sinó en tot el món, ja que eh, pues, culminar aquesta setmana que hem fet sobre, sobre igualtat i sobre les millores que encara falta en el, món, en el món de la dona. Durant la recepció, la Diputació ha jurat a cadascuna de les 900 comissions assistents un estendard amb el lema Som Igualtat. Gràcies a la seva instal·lació en els monuments, El sector faller mostrará al MON... ...un misache de soporte a la igualdad... ...y de rebote a la violencia de género... ...un requisito único e indispensable... ...para rebrenguain les achudes de la corporación. Significativo ¿no?... ...el apoyo de, de la Diputación de Valencia a las fallas... ...pero sobre todo también es significativo... ...la forma en que lo hacemos ahora ¿no?... ...hemos acabado con el famoso besamano... ...y ahora pues se hace a través de una convocatoria arreglada... ...y bueno yo creo que son nuevos tiempos... ...y las fallas y el mundo fallero también lo agradece ¿no?... Es la primera vez que, que vinco... i me pareix fabulós, m'encanta, me hi ha un ambient increïble i bueno, de moment ho estem bastant genial. Està de goma a gom, en ple de fallers i falleres, molt festiu i amb molta il·lusió de pujar a replegar el banderí. Com cada any, per l'escenari de la plaça de Manises, han desfilat una a una les 52 juntes locals per a representar la festa de tots els municipis valencians que viuen les falles. A mes del estendar en pro de la igualdad, Tote Selles, han rebut una segunda banderola, amb el lema Falles Sostenibles, para demostrar el compromiso medioambiental de Les Festes. Josefines. I continuen els treballs de la planta de les Falles a València. Algunes han patit les conseqüències del fort vent que ha bufat este cap de setmana. El cos central de la falla vinguda a Burxassó, Joaquim Ballester, obra de l'artista Pepo, va ser derrocat este cap de setmana pel vent. La caiguda no va causar danys personals i l'equip de l'artista faller es va posar immediatament a reparar els danys perquè puga ser admirada a partir del 16 de març. Avui ens abandona la borrasca Fèlix, però el dimecres entrarà una nova Espanya i que deixarà fortes precipitacions, ratxes fortes de vent i un descens acusat de l'est temperatures. Okay. Parlem ara de cinema perquè prop de 200 xiquets ja han pogut gaudir en exclusiva de les noves aventures del conill més famós d'Anglaterra. Este cap de setmana València ha acollit la preestrena de Peter Rabbit gràcies a la col·laboració entre Sony Pictures i 7 Televalència. Tota una cita cinematogràfica que des d'ací de si no ens hem volgut perdre. La cuenta atrás para el lanzamiento de Peter Rabbit ya ha comenzado. El conejo más travieso y famoso del Reino Unido llegará el 23 de marzo a las pantallas de cine de todo el país con una aventura que ya ha logrado conquistar al público valenciano. Gracias a la colaboración entre Sony Pictures y 7 Televalencia, cerca de 200 niños ya han podido disfrutar de esta película familiar en una cita muy aclamada por los más pequeños de la casa. La peli ha estado súper guay y el conejo es muy gracioso. Eso. Nos ha gustado mucho Peter Rabbit. Ha sido la mejor película que he visto en mi vida. Dani Rovira, Belén Cuesta y Silvia Abril son los responsables de poner voz a los protagonistas de esta cinta cinematográfica. Una comedia familiar basada en los cuentos de Beatriz Potter que nos traslada a las afueras de Londres. Allí nacerá la enemistad del conejo Peter con Tomás MacGregor, el dueño de un codiciado huerto que la pandilla de roedores tratará de conquistar. Me gusta mucho la peli porque los animales y los dibujos están muy bien hechos mucho. y aunque los pequeños se la han pasado bomba con la nueva historia de Peter Rabbit los mayores también han asegurado haber disfrutado de la película bueno, la película está genial. La verdad es que los chiquillos se lo han pasado muy bien. Es un plan genial para venir con la familia. Pues la verdad es que yo cuando era pequeña tenía los cuentos de Peter Rabbit y ha sido súper emocionante poder verlos con mi hija. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo y la recomiendo para que para que venga toda la familia a verla. Está súper bien, es entretenidísima y la verdad es que súper divertida. Ah, pues muy chula, está muy bonita, de veres. Para bueno toda la familia, es chiqueta, muy bien, muy bien hecha. Visto el éxito solo en su preestreno, Peter Rabbit aspira a convertirse en la comedia familiar de la temporada. Será el 23 de marzo cuando este peculiar conejo dé el salto a la pantalla grande para arrasar en las taquillas de todo el país. I tornem a les falles de València perquè volem acabar aquest informatiu amb les llums de Cuba, Puerto Rico, de Rusafa, que s'han alçat amb el primer premi en el concurs dels carrers il·luminats amb el projecte Olfactes de la firma catalana Il·luminacions Ximénez. El segon premi de 1.500 euros ha sigut per a les llums de Cuba, Literato Azorín, amb caleidoscopio, el tradicional il·luminat, torna a desbordar de gent els carrers de l'esmentat barri en un dels actes de major reclam cada dia. Les Jus de Cuba a Puerto Rico del barri de Russafa s'han alçat amb el primer premi dotat amb 2.500 euros en el concurs dels carrers il·luminats de les Falles 2018 de València. El projecte Olfactes de la firma catalana Il·luminacions Ximénez presenta una sèrie d'arts protagonitzats per elements circulars en tons morats i rojos baix el lema Fent llum. El segon premi de 1.500 euros és per a les llums de Cuba Literato Azorín, la guanyadora de les Falles 2017. Aquest any, amb Caleidoscopio, creat per la firma italiana Mariano Light, ompli de geometria i color aquest enclavament faller. El tradicional il·luminat torna a desbordar de gent els carrers de Rosafa en un dels actes de major reclam cada dia. Nosaltres arribem al final d'este informatiu. Gràcies per estar ahí. Bona nit. Fins demà.